Hoy en la mañana hice la instalación del sistema Boy Linux en el computador Compaq CQ45. Este resumen de NeoFetch dice que tenemos el kernel 6.6.30-1 y que el consumo de memoria RAM en este momento es de 124 megas, de los 8 gigas que están disponibles. Si doy el comando free-h dice ahora que el uso de la RAM es de 299 megas. Si doy un df-h, la partición raíz, que es donde está instalado el sistema operativo, dice que tiene o que está ocupando 1.6 gigas de espacio en disco. Y si doy un lsblk, la instalación como tal la hice en el disco SDB de 447 gigas. Y creé cuatro particiones, una partición SDB1 para el /boot/EFI, una partición SDB2 para la swap, una partición SDB3 de la raíz y la partición SDB4 de /home. Entonces, como en este canal casi siempre nos especializamos en mostrar toda la instalación paso a paso, voy a reiniciar o realizar nuevamente la instalación. Así que voy a insertar una memoria USB que ya tengo o que ya creé con la imagen ISO de Boy Linux. Voy a dar de nuevo lsblk. Ahí está. SDC sería es la memoria USB de 14.4 GB o 16 GB. Entonces vamos a dar un sudo reboot. Y ya está configurado para arrancar desde la USB. Vamos a realizar nuevamente la instalación. Es una instalación mínima de Boy Linux utilizando una imagen ISO. La imagen ISO base de 64 bits con librerías musl o muslib. Aquí está el menú de instalación. Entonces, en la primera línea dice Boy Linux con el kernel 6.6.21. Nos paramos en la primera línea y damos Enter. Ok, este es el instalador de Boy Linux. Es un instalador por línea de comandos. Adicional, también ya estoy conectado con un conversor HDMI por USB, así que la calidad del video es un poco mejor. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos ingresar utilizando el usuario root o el usuario anon de anónimo. Vamos a ingresar utilizando el superusuario, es decir, root y enter. Y el password es Boy Linux. Boy Linux es el password. Ok, perfecto, ya ingresamos. Y ahora, para empezar con la instalación de Boy Linux, tenemos que escribir. Aquí nos dice, para empezar la instalación, tenemos que escribir void-medio installer. Hay que notar que el teclado como tal está en inglés, entonces el guión medio es el que queda. Es la letra que queda al lado del número 0. void-medio installer y enter. Perfecto, aquí tenemos el instalador. Dice enter the void. Bienvenido al instalador de Boy Linux. Así que aquí le damos enter. Ok. Y este es el menú de instalación. Entonces empezamos. Lo primero sería la configuración del teclado. Keyboard. Set System Keyboard. Damos enter. Y aquí vamos a buscar nuestro teclado en español. Pulsamos la E y buscamos ES. Ya nos ha quedado el teclado en español. Perfecto. El siguiente punto es la configuración de red. Dice Network, Setup de Network y Enter. Aquí detectó que tenemos una conexión una conexión física. La red es, o la tarjeta de red es la ENP3S0. Enter. Aquí dice, ¿desea usted utilizar DHCP para esta conexión? Le decimos que sí. Enter.
Y aquí dice que la red está trabajando en la forma adecuada. Damos OK y continuamos. OK, perfecto. El siguiente punto es seleccionar la fuente de instalación. Dice Set Source Installation. Damos Enter. Entonces tenemos dos opciones. Instalarlo en forma local, es decir, con los paquetes que están en la imagen ISO que descargamos. O Network, que sería descargar todo desde el repositorio oficial. Es decir, vamos a instalarlo desde Network, desde la red, para que quede el sistema actualizado. Ok, el siguiente punto sería seleccionar el Mirror. Esto lo podríamos configurar o lo podemos dejar así en forma automática, que él seleccione el que desee o el más rápido. O esto después en la posinstalación se puede configurar. El siguiente punto es configurar el hostname o el nombre del equipo. Aquí le vamos a decir que nuestro equipo va a ser Void. Y damos un Enter. Ok, el siguiente punto es seleccionar la zona horaria, Time Zone. Así que aquí tenemos que configurar América. Y yo estoy en Bogotá. Pulso la B y busco Bogotá. Aquí está Bogotá. Enter. Ok, ahora tenemos que configurar o fijar el password de root. Damos Enter y ingresamos un password para el superusuario y lo repetimos. Perfecto. Ahora viene la configuración de nuestro usuario. Dice User Account. Así que nuestro usuario va a ser el nombre del canal. Este de aquí no es en minúscula y no admite espacios. Linux en casa, Enter. Y ahora sí tenemos que dar el nombre de nuestro usuario. Es decir, aquí sí mayúsculas, minúsculas y admite espacios. Y también le fijamos una clave a nuestro usuario. La clave del usuario y la repetimos. Ok, ahora dice que tenemos que configurar los grupos a los que va a pertenecer nuestro usuario. Normalmente podríamos dejar esto así tal cual. Lo importante es que nuestro usuario pertenezca al grupo Will, que sería para que pueda dar comandos con sudo. Aquí, por ejemplo, podríamos quitar, si quisiéramos, el grupo floppy, que ya no se utiliza. Ver que está audio y video está configurado, CD-ROM también. Creo que estos que vienen por defecto, los otros los podemos dejar. En fin, aquí daríamos Enter o OK. Perfecto, ahora sigue la configuración del bootloader. Damos Enter. Ok, yo aquí aparecen los dos discos duros internos que yo tengo en mi computador, SDA y SDB, y también aparece la memoria USB con la que estoy haciendo esta instalación, que es la SDC. Entonces, la instalación como tal la quiero hacer en el disco SDB, aunque normalmente debería ser en el disco SDA, pero en el disco SDA lo tengo con Linux from scratch, así que no quiero tocar ese disco SDA. Vamos a hacer la instalación en el disco SDB y damos Enter. Aquí también le decimos que sí, Enter. Ok, ahora sigue la partición del disco. Entonces, como estamos haciendo la instalación por línea de comandos, digamos, aquí seleccionamos nuevamente que vamos a hacer el particionado al disco SDB y Enter. Y aquí nos ofrece dos opciones o dos programas que son CFDIS y FDISC. Los dos son por línea de comandos. Uno es más sencillo que el otro. Entonces, normalmente lo mejor es utilizar CFDIS, que es un poco más sencillo. Pero como voy a hacer nuevamente la reinstalación en el disco SDB, voy a ingresar un instante a FDIS y voy a borrar completamente el disco. Aquí damos Enter. Aquí damos M for Help.
Ok, entonces voy a dar aquí en este punto la G minúscula para crear una nueva tabla de partición GPT de tipo GPT. G minúscula y Enter. Y luego voy a dar W para escribir los cambios en el disco. W y Enter. Ok, entonces lo que he hecho es que he borrado toda la información del disco SDB. Así que tengo que volver a ingresar. Subo nuevamente, doy partition. Selecciono de nuevo el disco SDB porque quiero hacer la instalación en el disco SDB. Y ahora sí voy a utilizar CFDIS, que dice que es más sencillo de utilizar. Ok, entonces ahora sí me aparece todo mi disco duro de 447 gigas completamente libre, es decir, free space, todos los 447 gigas. Porque ya con FDIS creé mi tabla de particiones de tipo GPT. Entonces vamos a empezar a crear una primera partición que va a ser la partición slash boot slash F. Vamos a dar aquí, está marcado en el de abajo, está marcado new. Damos enter. Normalmente la podríamos dejar de 512 megas, 500 megas o 100 megas, pero vamos a exagerar y vamos a dejarla de 1 giga de tamaño, 1 giga. Ok, por defecto, las particiones que se crean nuevas quedan con el tipo Linux File System. Tenemos que para este caso, que es la partición slash boot slash EFI, tenemos que cambiarle el tipo aquí en Type. Debemos seleccionar la primera que dice EFI System y Enter. Ok, primera partición sería slash boot slash EFI. Lo que estamos haciendo aquí es solamente creando las particiones. Tenemos ahora 446 gigas de espacio libre. Ahora la segunda partición que quiero crear va a ser la partición de la swap. Aquí voy a dar Enter. Y voy a crear una partición swap del mismo tamaño de la RAM, es decir, tengo 8 GB de RAM, es decir, que voy a crear una partición swap de 8 GB. Y Enter. Aquí también tengo que cambiarle el tipo de sistema. Linux File System no me sirve, entonces aquí doy nuevamente Type. Y tengo que seleccionar Linux Swap y doy Enter. Ok, nos quedan ahora de espacio libre, nos quedan 438 gigas. La siguiente partición que voy a crear va a ser la partición de la raíz. Aquí doy nuevamente Enter. Esta partición raíz, el tamaño normal debería ser de entre 20 y 30 gigas. O si queremos instalar muchas aplicaciones, podemos dejarlo de unos 40 a 50 gigas. Vamos a dejarla en este momento de 50 gigas, 50G. Esta de aquí si dice Linux File System o ese tipo si nos sirve, entonces no debemos cambiarlo. Y nos quedan 338 gigas de espacio libre. Vamos a crear la última partición que sería para slash home en el espacio libre 338 gigas. Es decir, Enter nuevamente y seleccionamos todo el espacio 338.1, es decir, Enter de nuevo. Ok, y ya tenemos entonces el particionado base de nuestro sistema. La primera partición que sería SDB1 sería de tipo EFI System. La partición número 2 sería de tipo Linux Swap. La partición número 3 que sería para la raíz. Dice Linux File System y la partición número 4 que sería para el home. Así que aquí con las flechas izquierda y derecha nos paramos aquí donde dice write y damos enter. Y aquí tenemos que escribir yes, yes y enter para que se apliquen los cambios que acabamos de hacer. Perfecto, ahí abajo dice The partition table has been altered, alterado.
decir que los cambios tienen efecto. Y ahora si nos salimos, quit. Ok, entonces acabamos de realizar el particionado de nuestro disco SDB, porque quiero hacer la instalación en el disco SDB. Lo que sigue ahora es configurar el file system y los puntos de montaje. Es decir, todavía no le hemos dicho o no hemos creado todavía los puntos de montaje. Así que aquí damos Enter. Ok, importante. Aquí aparecen listados todas las particiones que tenemos disponibles. Esto es importante. Y tenemos que seleccionar únicamente las que creamos en el punto anterior. Es decir, las que creamos que fueron SDB1, SDB2, SDB3 y SDB4. Entonces empezamos por la primera, SDB1, y Enter. Esta va a ser la partición /boot/EFI. Entonces en el sistema de archivos aquí tenemos que formatearla de tipo BFAT, FAT32 y Enter. Y aquí viene el punto de montaje. Entonces el punto de montaje es /boot/EFI, porque estamos haciéndola en una instalación de tipo UEFI. /boot/EFI y Enter. Y aquí nos pregunta que si queremos formatear esta partición. Le decimos que sí, todo está nuevo. Ok, listo la partición SDB1. Continuamos con la partición SDB2, que en mi caso es la partición de la swap. Entonces aquí tenemos que seleccionar Linux swap y Enter. Y de nuevo formateamos esta partición SDB2, Enter. Ok, ya hemos configurado la SDB1 y la SDB2. Continuaríamos con la SDB3. Enter para la SDB3. Aquí en el tipo de archivos o en el file system vamos a seleccionar EXT4, Linux EXT4 Journal y Enter. Y aquí el punto de montaje va a ser el slash, es decir, la raíz. Y también hacemos, formateamos esta partición, le decimos que sí. Y nos queda únicamente configurar la partición SDB4. También va a ser de tipo EXT4. Y en este caso el punto de montaje es /home. En minúscula, /home y Enter. Y también otro Enter para que se formatee esta partición. Perfecto, entonces ya acabamos de crear los puntos de montaje de las cuatro particiones. SDB1, SDB2, SDB3 y SDB4. Entonces con la flecha izquierda nos paramos en Done, Hecho y Enter. Perfecto, así que ya en teoría terminamos toda la configuración, todos revisemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos, creo que los hicimos casi todos, lo único que no hice fue seleccionar el mirror, pero bueno, ahora sí nos paramos en install, que sería empezar la instalación y salvar todas las configuraciones. Aquí nos da un resumen de lo que acabamos, de cómo se va a hacer la instalación. Dice partición SDB1 de 1 giga que va a ser /boot/EFI. Partición SDB2 de 8 gigas que va a ser la partición de la swap. Partición SDB3 de 50 gigas que va a ser la raíz. Y la última partición SDB4 que va a ser /home. Aquí desea continuar, nos paramos en sí y Enter. Perfecto, y aquí entonces ya se está instalando un sistema mínimo o un sistema base de Boy Linux en el computador Compaq CQ45. Ok, aquí creo que ya está terminando. Aquí damos un Enter, aunque todavía falta la configuración final.
Ya se está configurando el initRAM FS ejecutando post-install kernel hook. Pero ya está terminando la instalación. Esto tomó menos de 5 o 10 minutos. De nuevo, estamos instalando un sistema mínimo o un sistema base de Boy Linux. Es decir, que vamos a terminar en una consola TTY y a partir de ahí ya podríamos instalar el entorno de escritorio que deseemos o configurar el sistema a nuestro gusto. Ok, ahora sí terminamos. Dice, la instalación ha terminado con éxito. ¿Desea usted reiniciar el sistema? Aquí le decimos que sí, Enter. Ok, perfecto. Retiramos la USB. Retiramos la memoria USB y continuamos. O vamos a arrancar Boy Linux por primera vez. Ok, aquí tengo el menú Group, dice GNU Group versión 2.12, en la primera línea dice Void GNU Linux, en la segunda línea dice opciones avanzadas y en la tercera dice UEFI Firmware Settings. Nos paramos en la primera y damos Enter para ingresar por primera vez a la instalación de Void Linux. Ok, al comienzo del video mostraba el tamaño de la letra de la TTY extremadamente grande. Eso es porque previamente había configurado o había instalado una aplicación o un paquete que se llama Terminus Font. Pero ahí ya está arrancando. Ah, bueno, y ya tengo nuevamente señal aquí en la capturadora de video de HDMI a USB. Entonces, ingresamos con nuestro usuario. Nuestro usuario, creo que está bien ahí. Ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es actualizar el sistema. Sudo xbps-medio install menos S mayúscula U minúscula. Y aquí escribimos el password. Aunque el sistema como tal está actualizado, entonces vamos a instalar sudo xbps-install neofetch. Vamos a instalar neofetch. Y aquí vamos a dar un neofetch. Ok, ahí está, un poco pequeño, pero ahí está nuestra instalación de Boy Linux. Dice que en este momento estaba consumiendo o está ocupando 112 megas de memoria RAM. El kernel es el kernel 6.6.30-1, un kernel LTS. Aquí daríamos un free-h y un df-h. Ok. Perfecto, ya con esto entonces tenemos una instalación mínima de Boy Linux. Para terminar, voy a instalar como tal o voy a aumentar el tamaño de la letra de la TTY, aunque esto digamos que no hace parte de la instalación, pero por si a alguien le interesa, sudo xbps- tenemos que instalar un paquete que se llama Terminus Font. El paquete se llama Terminus Font. Ok, y ahora lo que tenemos que hacer es ir hasta el subdirectorio User Share KVD Console Fonts y aquí damos un ls. Perfecto, y ahora
Ok, entonces de todos estos tamaños de letras, el que yo generalmente utilizo es el siguiente. Aquí le daría set font, espacio, ter, menos, b pequeña, 32b.psf.gz. Creo que lo escribí bien. Lo escribí mal. Al final aquí es un punto. Ok. Perfecto. Ahí ya está. Entonces, aquí voy a dar un clear cd. Voy a dar aquí un history con el historial de comandos por si a alguien le sirve cómo aumentar el tamaño de la letra. Aunque aquí, si reinicio el computador, la letra va a quedar nuevamente en tamaño pequeño. Pero aquí vamos a dar de nuevo el NeoFetch para ver nuevamente el resumen de mi sistema. Un free-h y un df-h. Esta instalación está ocupando en este momento 1.6 gigas de espacio en disco. Y tenemos 146 paquetes instalados en este momento. Entonces, si queremos que los cambios del tamaño de la letra queden permanentes, lo que tendría que hacer sería, aunque creo que tampoco está instalado Nano, entonces tendría que instalar Nano, daría sudo xbps install nano para hacer un cambio en un archivo. Perfecto, entonces tengo que modificar sudo nano el archivo que se llama etcrc.conf y aquí en esta línea que dice console font to load, le quitamos la almohadilla, es decir, para que ya no quede como un comentario. Y aquí le ponemos el tipo de letra que queremos: ter menos v32b. Esta creo que es una de las más grandes. También podríamos utilizar solo 28, 28b o 32b. Recordar que cuando di el comando set font tenía que dejar al final decía .psf.gz. Aquí no es necesario el .psf.gz, solamente el nombre de del tipo de letra. Ahí ahora sí le damos control O, control X. Entonces vamos a hacer un sudo reboot para ver si toma los cambios. Y de paso terminamos con el ritual de NeoFetch a tamaño grande. Ok, aquí nuevamente va a aparecer el gestor de arranque GRUB. Aquí está. Enter en la primera línea. Esta parte la voy a dejar a velocidad normal para ver el desempeño real del equipo. Arrancando Boy Linux, vamos a ver si toma el tamaño de la letra más grande. Aquí ya está Boy Login, entonces mi usuario y la contraseña. Perfecto, y aquí ahora sí vamos a dar NeoFetch. Tenemos entonces Boy Linux x86-64 en el Compact CQ45 con el kernel 6.6.30-1. El uptime dice 43 segundos. 147 paquetes instalados. Tenemos Bash 5.2.21. Aquí la resolución dice 1920 por 1080, pero porque tengo el conversor de HDMI. El conversor de HDMI a USB. Y aquí se están utilizando 131 megas de los 8 gigas de memoria RAM. Vamos a dar aquí un free-h. Dice ahora 306 megas, un df-h. Esta instalación entonces está ocupando 1.6 gigas
de en la partición raíz un lsblk. Ahí está el lsblk y vamos a terminar dando sudo xbps-install. Vamos a instalar btop. Ok, y el btop final para ver el resumen total de mi sistema. Temperatura 57 grados. Aquí están. La CPU, el 1%. Los procesos. Y todo el resumen. Listo, y con esto entonces terminamos esta terminamos la instalación mínima de Boy Linux en el computador Compact CQ45. A partir de aquí entonces podemos configurar el gestor de ventanas que queramos o el entorno de escritorio que deseemos. Perfecto, con esto terminamos Q y neofetch de despedida. Y un sudo power off. Apagado y terminamos.